¡Bárbaro, Oli! ¡Se está rompiendo el cascalón! ¡Admira el milagro de la vida! Caracoles, ¿no deberíamos echar una mano? ¡Ja, ja! ¡Fabuloso, Oliver! ¡Ya está! Lo hemos conseguido, Drippy. Perdón, me estoy inventando hasta las palabras ya. No leo más. ¡Ah, qué hermosura! No hay nada como ver nacer una criatura. ¡Para, qué cosquillas! Vale, es buena. Es nuestra curandera y agua, lanza agua. La recuerdo perfectamente. Hasta siempre, nos despedimos de ella. En cuanto nos vayamos, me da a mí que va a venir. No, a ver. Pues la dejamos, luego volverá. No lo recuerdo exactamente, pero tiene que volver. ¡Oh! ¡Ahí vamos! Hay veces que por ir a pillar un poco de PV se comen más hostias. En este caso no. ¡Ay, perdón! Vale. ¿Qué estará sucediendo en este bosque? ¡Ah! ¡Oh, los jabalís culo prieto! Me acuerdo. Jabalís culo aprieto. A ti. Tiki tiki. Bien. Muy bien. Aquí está. ¡Vaya! Mira quién tenemos aquí, la pequeñita de antes. ¿Cómo te trata la vida, chiquitina? Nos ha seguido. Parece que quiere que la sigamos. ¿Querrá enseñarnos algo? No sé, a lo mejor ha encontrado a mis amigotes duendes, ¿no? Y hablando de duendes, Drippy, se parece mucho más que tú a la imagen que yo tengo de los duendes. ¡Vaya! ¿Eso crees? Veo que la inteligencia te persigue. Pero tú eres más rápido. Será insolente. Me encanta, Drippy. No sé si se ha unido ya a nosotros. No, creo que no, todavía. Voy a utilizar curativa. Y otra más, sí. Me restauro entero. Aunque creo que me va a dar tiempo a subir otra de nivel, pero bueno, da igual. Voltilemur sube. Voltilemur.
Jabalí culo prieto. Vale, voy a seguir con Oli. Lo primero que me voy a hacer es centrarme en este floripondio maldito. Listo. ¡Guau! ¡7! ¡Qué buena! ¡Oh! ¡Vaya goletazos que pega ya! ¡Bien! ¿Hacia dónde nos llevas, pequeña? ¡Wow! Oye, esto me suena. ¡Claro que te suena, el helado! Es una página del Vademécum. Vademécum. El que se fue a Sevilla perdió su silla. Es la ley de la selva, del bosque. Ya mentí. Joder, japonés, ¿cómo dirían Vademécum? Es... Vademécum. No sé cómo coño lo dirían. Ya me entiendes, agárralo y no hagas preguntas. Fabuloso. Vale, tenemos nueva la hoja, fertilizante. Que esto es para hacer crecer historias raras. Gracias por mostrarnos el camino. Seguir unir a nosotros. Claro que puedes acompañarnos. ¡Nuevo nombre! Vamos a ponerle... Ah, no sé. Te llamarás Testícula. Este puede esquivar ataques y todo. ¿Esquivar? ¿Qué es eso? ¿Algún poder especial? Sí, supongo que puedo llamarlo así. Es como defender, pero sin sufrir daños. Lo único que pasa es que va como un rayo, así que tienes que encontrar el momento justo para usarlo. De todas formas, este rollo de la pelea cada vez se te da mejor, ¿verdad? Pues ya que estamos, voy a enseñarte un poder nuevo. Perfecto, ¿de qué se trata? Verás, si lanzas un ataque justo en el momento en que te están atacando un enemigo, podrás devolvérselo con el contraataque, ¿vale? Y si eso funciona, tu enemigo se quedará tan conmocionado que no se moverá y podrás dar una buena tunda. Bárbaro, ¿eh? Sabrás que es el momento de contraatacar porque la pequeña burbuja de ataque de la esquina parpadea en azul. Suena un poco complicado, pero haré lo que pueda, Drispy. No es complicado. Vale, nos trajo hasta aquí para nada, o sea... Ay, tenemos que subir a la pequeña ahora. Vale, estoy completamente gilipollas. Sal, ciruelo. Dale. Wow.
Es muy frágil. Cuando coge el poder de burbujas, hay un poder de burbujas de agua, viene muy bien. Sobre todo cuando nos enfrentamos con robots. Esta no la ha quitado nada, lógicamente, porque está en nivel 2. Acaba de subir al nivel 2 nuestra queridísima testícula. Fua, no tengo. Perfecto. A ver si subimos de nivel ya de una maldita vez. Jabalí de culo prieto. Eso es trabajo para... Hostiazo me va a dar, wow. Ya pega lo suyo, Vale, ese PM me ha venido de cojones. Al nivel 4 y sin salir, o sea, brutal. Muy bien. Globo de agua, ahí lo tenemos ya. Perfecto, 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 perfecto. Vamos a... Animalario. A ver qué tengo para ti, pequeña. Ataque mágico, vale. Ahí tienes. Precisión, no, eso se lo vamos a dejar a mi ciruelín. Y no vamos a dejar a Voltilemur sin nada. Ataque mágico, es que sí, te vas a quedar sin nada. Porque no, es que no tengo nada para darte. Ataques mágicos tú, poco a poco, a hostia. Porque eres de cuerpo a cuerpo completamente, o sea que no voy a tirar. Hostia, 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 cuidado, Ahí va. Venga, una hostia por lo menos, vale. Encima por detrás, me cago en la puta. Tengo que echar un vistazo al mapa porque me estoy quedando... Me he equivocado de lugar, o sea, terrible. Fuera. Me he equivocado. Vale, mi destino. Tenía que haber cogido esta curva de aquí. ¡Ay, coño! ¡Maquinario!
¡Muere, Tiki Tiki! ¡Tiki! ¡Vaya hostia me ha dado, Tiki! Bien. A ver, ¿cómo? Estoy empezando a flipar un poquito. ¿Cómo coño pongo el mapa bien? Que se vea el mapa, por favor. Gracias. El minimapa arriba. No sé qué he tocado, pero algo he jodido. Ahora lo solucionamos, a ver. Papá la papá. Mamá la mamá. Arde. Vale. No sé qué he hecho con el minimapa, o sea, estoy completamente atolondrado. No sé, no lo veo. O sea, brutal. Nueva zona cerrada. Entonces creo que tengo que tirar por arriba. Lo que pasa es que no sé por qué coño. Es que no sé qué he tocado. O sea, la lía parda. Camino será por aquí, hacia el norte, todo al norte. Le he salvado la vida a muchos dampiñones de esos y ahora los cabrones vienen a por mí, tiene huevos. Pues nada, nos vamos zona al norte. Estamos subiendo a testícula ya para un nivel más que decente. Nivel 6, bien. No entiendo por qué no se me pone el minimapa ahora. O sea, estoy flipando. No se me pone, tío. O sea, estoy tocando todo. O sea, todo, ¿eh? Todo lo que... Increíble. Esto está cerrado, esto... Hostia, ya sé por dónde tengo que ir. No, estoy yendo mal además. Ajá, por aquí. No. ¡Ah! Ya está bien, todos por detrás. Quiero llegar allí ya. Ah, por ahí.
Anteriormente había dicho que quería llegar hasta el boss con todo restablecido y no sé qué. Da igual, porque normalmente siempre al lado del boss hay... Ay, joder, era con el select, tío. Estoy completamente... Vale, vamos a hacer estas setas más grandes. Era con el select, perdón. O sea, estaba diciendo todo el rato, estoy tocando todo menos el select. Ahí va. Hop, 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 hop. Ahora sí que vamos en el buen camino. Vale. Acá con el rápido, ciruelo. Vale, Oli, otra vez tu turno. Nueva bola de fuego, ya vamos a coger esos PM, ya tenemos ahí. Bien. Bueno, ya que estoy, adiós. Y Drippy nos ha tirado otro allí. Genial. Muy bien. 10, 10, 10, 6. Va la cosa bien. Y aún así seguimos subiendo de nivel y los enemigos siguen acechando como mamones, ¿eh? Zona peligrosa. Vamos a acabar con Moco. Ahí voy. Y... para ti. Ay, mierda, ¿por qué te ha sido el jabalino? No, 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 no. Primera Moco. Que nos puede tirar la mierda esa y nos... ralentiza. ¡Ah! Uy. Capulla, no sé cómo le he puesto aquella a la otra. No sé cómo se llama, no me acuerdo. Testícula. Vale, pues llegamos a zona de boss. Jefe, jefe, esto no abro, ¿no? Este ni de coña, no lo abrimos ni ataos. Llegamos a zona de jefe y lo vamos a dejar hasta aquí. Como siempre, recordándoos, primero voy a hacer el save, que luego se me olvida, que podéis visitar mi canal para ver este vídeo y muchísimos vídeos más. Que si también os ha gustado el vídeo, me podéis dar un like. Favoritos, que también lo podéis recomendar a vuestros amigos. No olvidéis, importantísimo, que abajo en la descripción encontraréis el enlace que os va a llevar directamente hasta Twitch. Desde allí podréis ver en vivo y en directo, estar puntualmente informado, que es lo más importante, de cada emisión, a través de las redes sociales también, de Ni No Kuni y de todos y cada uno de los juegos que emito a través de Twitch. Muchísimas gracias por la compañía. Nos vemos muy prontito. Vamos a terminar ya de hacer todo. Luego hago el save, ya tengo todo. Es lo que os comentaba antes, que tenemos todo ya restaurado. Una vez que nos vamos a enfrentar al jefe, pero tendrá que ser, como digo, la próxima. Nos vemos pronto, muchísimas gracias. Adiós.